We'll be right back.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón a Dios de todos nuestros pecados. Del libro del Éxodo. En aquel tiempo, subió al poder en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precaución contra ellos para que no sigan multiplicándose. No sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos para luchar en contra de nosotros y se escapen del país. Les pusieron pues capataces a los israelitas para que los oprimieran contra trabajadores pesados. Y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitón y Ramsés, como lugares de almacenamiento, pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y redujeron a una cruel esclavitud. Les hicieron pesada la vida, sometiéndose a rudos trabajos de albañilería y a toda clase de tareas serviles en el campo. Además, el faraón dio esta orden a su pueblo: echen al río a todos los niños que les nazcan a los hebreos, pero si son niñas, déjenlas vivir. Palabra de Dios. Pues nos da mucho gusto recibirlos en nuestro pueblo de Yescas, a todas las familias que vienen de fuera a celebrar sus 15 años de su hija. Yo sé que se estresan y hay mucho compromiso y muchas cosas, pero lo más hermoso es este momento de decirle gracias, Señor. Ahí está. Gracias, Madre mía de Guadalupe. Gracias por permitirnos compartir con la familia estos momentos alegres de la vida de nuestra nieta, de nuestra hija. Porque ella viene a agradecer a Dios por sus 15 años de vida. Y los va a compartir con toda su familia. Por eso hoy es un día muy grande de fiesta. Yo sé que ellos vienen de lejos y que no es fácil por allá donde están, pero aquí nuestro pueblo los recibe con los brazos abiertos, porque ustedes no olvidan sus raíces, su pueblo. Doña Obdulia, yo la veo usted cómo ha andado al pendiente de sus nietecitas. Ha dado muy al pendiente su abuelita. Y qué bueno que tengamos abuelitas que estén al pendiente también de sus nietos. Quiéranla mucho a su abuelita. Quiéranla mucho porque pocas abuelitas, que andan al pendiente de sus nietecitos, de sus nietas. Pues Ariana, que sea muy dichosa. Y no está sola dándole gracias a Dios. Nos ha invitado a acompañarla
para agradecer a Dios por sus 15 años y celebremos la vida. Todos la debemos celebrar. Ariana, que se la pase muy bien hoy, que disfrute su fiesta. Ya la veo en que publica Ariana. Muy bien. Los 15 años se van pronto, ¿verdad? Pero qué bueno que no dejaron pasar estos momentos. ¿Eh? Desde que entré el templo hermoso, adornado con tantas flores. Ariana, esto y más se merece usted. Esto y más. Parece que su papá no pudo venir, ¿verdad? Pero su papá de seguro que nos ha de estar viendo. Su papá, lo felicitamos por sus hijas, que las ha llevado por el camino bueno. Felicitamos a su mamá, a toda su gente, su familia, sus hermanos. Y que sigamos nosotros disfrutando la vida. Si yo que ya casi cumplo la tercera, me da mucho gusto cumplir cada año. Pues imagínense usted, 15 años, apenas está empezando a vivir, ¿eh? Ahí están nuestros jóvenes chambelanes, nuestros muchachos, ¿eh? Que no se retiren de Dios. Hace poquito que se confirmaron, acérquense a Dios nuestro Señor. Así como ella viene hoy a agradecerle también, nosotros vengamos a agradecerle a Dios. Que no nada más las muchachas vengan a celebrar los 15 años, sino también los varones. También los varones. Y depende de ustedes, papás y abuelitos, que también ellos enseñen a darle gracias a Dios por la vida. Todos de pie. Vamos a pedir por Ariana Martínez, que celebra sus 15 años. Te rogamos, Señor. Pedimos también por nuestros norteños, todos los que salieron de este pueblo a buscar la vida. Te rogamos, Señor. Por sus amigos que han venido a acompañarla, todos sus amigos, sus familiares. Te rogamos, Señor. También pedimos el buen temporal, porque nuestras tierras ocupan la lluvia del cielo. Que Dios nos mande el buen temporal, te rogamos, Señor. Vamos a pedirle también a la Santísima Virgen María por los que están enfermitos. Que Dios les mande su salud, te rogamos, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Como hijos de Dios, démonos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Les pido un fuerte aplauso para Ariana Martínez.
hoy en su fiesta de 15 años. Felicidades, un abrazote. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y los acompañe para siempre. Podemos ir en paz. Aquí la del bautismo.
se lo acepto. Thank you.
La canción se llamó Vete con él. Vamos a seguir, vamos a avanzar y vamos a variarle por acá los ritmos inseparables en esta tarde, deseándoles un buen provecho. Creo que sí, con gusto, cariño, vamos a tocarles nuestro repertorio bonito para ustedes. Vamos a variarle también por acá a los guapangos, a los merengueteques, a las norteñas y por supuesto las clásicas norteñas. Ahí le va, pues, para la gente de Restrepo, vamos a tocarles una canción que se llama La Paloma del Arte, para la gente que le gusta escuchar las canciones bonitas, las canciones de antaño, esas que nunca pasan de moda, que nos gustan a jóvenes y a viejos, creo que sí. Padres,
estar teniendo mis próximos minutos. Thank you.
los temas del recuerdo, de los temas bonitos que siempre en nuestro repertorio. Cerca de ti escuches, piensa morena, yo a ti te canto. Porque aunque lejos se te mueres, piensa que me amo. Lo que pretende ser
Chancita de complacerle a esta gente bonita. Ahí lo va, compadre, dice. Decían que cargaba el diablo, mentiras no traía nada. El diablo, él descargaba, era una pistola escuadra. Aguerrido era su armada, seguido por el gobierno.
corales le temía como si fuera veneno. Su pobre madre le lloraba y lloraba y se los decía. Y me dirán, libre amigo, 15,000 pesos daría. Ya tú eres madrecita y ya no sufrescas de nada. Y llegando a aquel cerrito, yo me río. Ah, compadre, complaciendo a la raza, mientras nos acomodamos y mientras la gente se acomoda para lo programado, complacemos a nuestra gente bonita que nos está acompañando esta noche y a ustedes también. Mil felicidades a mi empresa quinceañera. Para el güero Leiva, compadre, se llama Nomás. Nomás el primer quedó para mi güero Leiva, compadre. Ahí le va, dice, venga.